mañana. Bye, Cachicha. Como habíamos anunciado, vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy, que ya habíamos informado, la que es el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, que es la persona que preside la Comisión de Reforma Policial, con quien tenemos el privilegio de conversar en esta mañana. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la llamada. Pues un placer que nos acompañe aquí en tu mañana, doctor. Y de entrada, vamos a hablar del tema que ha acaparado los diarios los últimos días, el caso de la joven Leslie Rosado, que ha traído una vez más al debate nacional el tema de la reforma policial. Recordemos que hace 7 meses, con el caso de los pastores evangélicos asesinados por la policía, luego de esto se creó la comisión, y a 7 meses de ese caso, la población quiere saber, ¿en qué está la comisión que uno como que no ha sentido? Y sabemos que es un trabajo duro y largo, que no va a ser tan fácil, pero ¿qué avances se han logrado desde la comisión con respecto a esta reforma que la población pide hace años, esta reforma de la policía? Bien, nada, una vez más gracias por la llamada. Bueno, primero manifestar mi indignación, ¿no?, por lo que aconteció el sábado a la noche, que no es un hecho aislado, eso viene siendo recurrente. Son situaciones que se dan, yo te diría que cada 15 días, anoche se dio una situación similar inclusive. Pero es una situación, un problema que tenemos con relación a miembros de esa institución, que fue con sus funciones, bueno, andando armado, utilizando el arma que se le asigna, cometen fechorías, y en esta ocasión se cometió lo que yo denomino un asesinato en honor a la verdad. Vamos a ver qué determina el Ministerio Público. Así es. Bueno, ese grupo de trabajo que nombró el presidente, precisamente el viernes cumple 6 meses. Esa es la realidad. ¿Qué hemos hecho? Lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la institución. Y para eso nos asistimos de un órgano de Naciones Unidas, en donde vino aquí, le hizo una inspección a todos los departamentos de la policía, porque antes de tú... Doctor, se está cortando. No se escucha bien. Mal. No se escucha bien. Vamos a ver. No sé. ¿Qué será? Tiene como una interrupción ahí. Parece un problemita de la señal, parece. Bueno, la señal. Eso ocurre cuando hay sobrecarga de llamadas y el contacto... Está ahí, José, ya el doctor. Vamos a marcar de nuevo. Estamos hablando con el doctor Servio. Vamos a reconectar con el doctor Servio Tulio Castaños, quien es el presidente de la Comisión de Reforma Policial, hablando de los avances que se han hecho desde esa comisión, porque todos estamos expectantes de este tema de la policía. Doctor, ¿nos escucha? Sí, yo pienso que es allá el problema. Sí, ya. Ahora sí se escucha bien. Estamos escuchando bien, doctor. Entonces, continuamos. No, yo decía que se hizo un diagnóstico, la hizo la UNEDOC, que es una agencia especializada de Naciones Unidas, que vino aquí a petición del grupo de trabajo, obviamente con la autorización del Estado, y efectivamente la institución hizo una inspección y hizo... conversó y entró dentro de la institución policial. Y evidentemente, y el diagnóstico es público, lo que refiere a ese diagnóstico es una verdadera locura. O sea, estamos frente a una institución totalmente desgastada, para que ustedes lo sepan. Sin ánimo de... Hasta el punto de que la propia agencia de las Naciones Unidas dice que en el país debe de iniciarse un proceso de refundición de la institución, y ustedes saben lo que eso implica. Wow. Muy serio. Y quisimos que fuera un órgano internacional, porque si lo hubiésemos hecho nosotros, hubiesen dicho que hay un prejuicio por los miembros del grupo de trabajo, lo que siempre pasa en este país. Uno tiene que estar entonces asistiéndose de organismos internacionales. Sí. Pero sí. Concomitante con eso, nosotros hemos venido trabajando desde la policía, a lo interno de la policía, okay, conversando con los policías. Y la situación es muy crítica. Para que ustedes tengan una idea, casi el 90% de la asignación presupuestaria a esa institución es para pagar salarios. ¡Wow!
Doctor. Y el 5% es como para gastos en combustible. Ahí no hay nada que tú puedas destinar a la inversión. Doctor. Cuando otra cosa también que se refleja es que solamente el 16% de nuestros destacamentos tienen capacidad para recibir denuncias y querellas. Doctor. Eso es lo que estamos hablando, ¿eh? Okay. Doctor. Cuando tú te vas, por ejemplo, a los niveles de formación de nuestros policías, tú te encuentras con unas deficiencias terribles. Por ejemplo, porque yo he oído mucha gente hablar, pero es bueno que la gente, antes de emitir juicio, es bueno que conozca cuál es la situación real. Claro. Y el trabajo que se ha hecho desde el grupo de trabajo. O sea, fíjate, ahí en ese grupo de trabajo parecería que el único que se ve soy yo. Pero hay una serie de gente que tiene una competencia, unas capacidades impresionantes, como por ejemplo una mujer también. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros nos fuimos al área de la doctrina, al área de la academia, tú te encuentras con la siguiente situación. Te encuentras con una escuela sin recursos, pero cuando yo te digo sin recursos, es sin recursos, sí. Que no tiene ni siquiera un consejo académico. O sea, no existe un consejo académico. Doctor. Existe un rector que le rinde sus informes al Consejo Superior Policial, que nunca se junta. Uf. Entonces, cuando tú ves holísticamente cuál es el estado de la institución, evidentemente de que es una situación muy crítica. Y también, y eso hay que decirlo, y hay que decirlo muchas veces, y repítanlo ustedes desde la cabina. Sí. Esa es una institución que no solamente se va a iniciar un proceso de evaluación de sus miembros, porque ya eso se va a hacer. Tú sabes que para tú ser policía tú tienes que tener un perfil. Tú tienes que reunir una serie de criterios, tener una serie de condiciones de aptitud con P, claro. Que es lo que te pueden llevar a que tus funciones dentro de la institución resulten ser razonables. Y se va a iniciar un proceso de evaluación de desempeño de todos los miembros de esa institución. Doctor. Pero no, eso no basta. Escucha, doctor Servio Tulio, ¿está por ahí? Doctor. Adelante. Sí. Doctor, mire, quisiera preguntarle. No, pero espérate. Ajá. Adelante. Okay. Espérate. Porque es que el león no es tan fiero como lo pintan, es más fiero de lo que lo pintan. Oh, Dios mío. Okay. Y hay que desmontar todas esas estructuras que operan a lo interno de la institución. Tan sencillo como eso. Eso es fundamental y eso es lo que más trabajo va a dar durante este proceso que se inició. Doctor, mire, quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál ha sido la metodología de trabajo que ha definido la comisión? O sea, ¿cuántas veces se están reuniendo? ¿Se dividieron en mesas de trabajo? ¿Cómo está funcionando eso, doctor? Porque por lo regular, doctor, donde hay tanto talento, no hay tanta gente brillante, siempre están los celos, siempre está en el que yo soy más. ¿Cómo está? Usted sabe que eso es así, doctor. Se junta con gente madura que lo que quiere realmente es un resultado. Yo nunca había visto un grupo de trabajo tan comprometido como este. No, la verdad, y ustedes saben que yo me he metido en muchas cosas, pero en esta ocasión yo no había visto una armonía como la que existe entre nosotros. Eso que tú estás planteando fue así. Mira, nosotros dividimos esto en tres grupos. Uno que tenía que ver con la parte normativa, que voy a hablar más adelante sobre eso. Sí. Uno que tiene que ver con la parte organizacional de la institución. Es decir, todo lo que tiene que ver con presupuesto, tecnología. Ahí desde el punto de vista tecnológico no existe nada, para que ustedes lo sepan tampoco. Y otro que tiene que ver nada con la doctrina, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, todo lo que tiene que ver con los programas de formación. Y se nombraron tres submesas en donde yo, como coordinador del grupo de trabajo, pertenezco a las tres, pero en donde cada uno de esas submesas tiene un coordinador, que en este caso son las únicas tres mujeres que hay en el grupo. Rosalía Sosa, ¿Muquien? Elena Villella de Paliza y Muquien Sanben. Perfecto. Y ya se ha venido haciendo un trabajo. Pero ese trabajo nosotros no lo hemos hecho de que en nosotros, porque de las cosas que se han dicho, aunque veo que ya se comienza a desmontar, porque yo no había visto una resistencia mayor
a la creación de este grupo de trabajo que hubo desde un principio. Yo no había visto una cosa igual. Evidentemente, en la medida en que tú vas obteniendo resultados, la gente va entendiendo, bueno, pero espérate. Exacto. Parecería que esto es verdad. Por ejemplo, en la parte normativa, la ley se aprobó en el 2016, ¿verdad? Sí. Esa ley nunca se ha implementado. Okay. Nunca se implementó la ley. Tú dirás, ¿por qué nunca se implementó la ley? Nunca se han aprobado los reglamentos. Oigan, ¿qué de lo que estamos hablando, ¿eh? Ah, dejaron la ley suelta, sí. No, nunca se ha implementado. Porque a fin de cuentas, esta es una institución que se ha venido manejando sobre la base de estructura que opera en el interno de ella. Hay que decirlo ya. Decirlo con franqueza y decirlo con carácter, pero con humildad. Entre los aspectos... ¿Qué hicimos nosotros entonces? Sí. Nosotros revisamos todos los anteproyectos de reglamento. Todos, que son 20, no son ni 2 ni 3. Es decir, que el Consejo Superior Policial hoy está en condiciones de comenzar a aprobar los reglamentos. Qué bien. Porque es bueno que se sepa que nosotros lo que hacemos es que sugerimos y recomendamos. Nosotros no somos los que vamos a tomar la decisión, que dicho sea de paso, son decisiones políticas. Porque ese es un órgano que tiene una naturaleza como institución adscrita a un ministerio. Exacto. Tú tienes que tener cuidado. O sea, hay cosas que la tendrá que decidir el presidente de la República, ni siquiera el ministro de Interior, ni el director de la policía. Porque eso no le compete a ellos. Son atribuciones del primer mandatario de la nación. Entre los factores. Bueno, pues ya eso se revisó. Sí. Entre los factores. Por esa parte, ya nosotros cumplimos nuestra responsabilidad. Ya de que eso se apruebe, ya eso le corresponderá a otro órgano. Perfecto. ¿Qué hemos hecho también? Bueno, nosotros hicimos un levantamiento, para que ustedes sepan, de cuál es la situación tecnológica, todo lo que tiene que ver con los equipos que hay ahí. Tú te encuentras con que ahí, ¿qué te puedo yo decir? Yo no creo que pueda haber una institución desde el Estado más deficiente que esa en materia tecnológica. Wow. Honestamente hablando. Entonces, otro aspecto es todo lo que tiene que ver con la parte de la doctrina, de la escuela, la parte de los perfiles, que eso lo está trabajando Héctor, el psiquiatra, Héctor Guerrero, conjuntamente con Mukin Sanben y un grupo de expertos. Pasado mañana, para que ustedes sepan, sí, señor, aquí nosotros vamos a tener un congreso internacional, porque yo oigo la gente hablando, pero sucede que uno está trabajando un tema tan delicado que uno, cuando habla de, uno no quisiera estar permanentemente en los medios hablando de estas cosas, porque se trata también de una institución con la que uno tiene que manejarse con mucho tacto, porque a fin de cuentas es una institución de hombres armados y el objetivo, sí, no es sensacionalizar este proceso, sino lograr los resultados que se quieren. Es sobre esa parte mi siguiente pregunta, doctor. Lo que le iba a preguntar en principio era si no, porque usted hizo referencia a la posible resistencia que hubo. Siempre habrá resistencia. Perfecto. ¿Eh? Y en ese sentido quería aprovechar su última expresión, que no es tan fácil porque estamos bregando con hombres armados. Lo que se decía en principio era que como gente que no ha sido nunca policía iba a reformar y a sugerir implementación de acciones para beneficio de policía. ¿No se le ha hecho difícil bregar con eso ahí? No, te voy a decir por qué. Sí, señor. No, porque eso es bueno también decirlo. Es que esta reforma no se va a hacer sobre la base de la ocurrencia que puedan tener los miembros de la Comisión de Trabajo. Es que nosotros nos estamos asistiendo no solamente con policías locales, ajá, porque hay gente inocente, sino también con
miembros de la policía de Colombia, de España, de Chile y de Canadá. Perfecto. Que son los países en donde los procesos de reforma policial han resultado más exitosos. No, es que esto no es una cosa que viene de ¿cómo te digo?, del capricho de un grupo de personas. Es que esta reforma a esa institución se tiene que hacer con los miembros de la institución que quieren que la institución se transforme. Perfecto. Que dicho sea de paso, todas las cosas que hemos hecho, por ejemplo, nosotros hicimos un taller con la plana mayor de la policía que quiere que la institución se transforme. Que quiere que la institución se transforme. Todos quieren. Tú podrás encontrar resistencia en esas estructuras, pero en la plana mayor, en donde ya el comandante en jefe, me refiero al presidente de la República, sí, habiendo dado la orden de qué es lo que hay, es muy difícil que ahí alguien se pueda resistir, porque eventualmente hasta se puede poner hasta que lo despidan de la institución. Tienes razón, tiene que guardar la forma, ¿verdad? Doctor. No, no es la realidad. Doctor. Es tan sencillo como esto. Doctor. Ahora, yo te decía, nosotros hicimos un taller con esa cúpula de la policía y hemos estado permanentemente en contacto con ellos. Yo he estado este fin de semana con el director de la policía en Colombia. Sí. Donde firmamos un acuerdo en donde la policía de Colombia está creando un cuerpo que va a venir a ser parte de este proceso de transformación. Así le vimos. Nosotros el 15 de este mes vamos a firmar un acuerdo con España, en donde 50 policías de España van a venir aquí a ser parte de este proceso de transformación. Excelente. Estamos firmando un acuerdo con Chile, estamos firmando un acuerdo con Canadá. ¿Tú sabes por qué? Porque es bueno que este proceso sea acompañado también internacionalmente. Claro que sí. Pero claro que sí, claro. Para que la gente, para que nos estén viendo desde afuera. Doctor. Por eso nosotros hemos involucrado en esto, sí, y por eso estamos celebrando este fin de semana un congreso internacional con la participación del presidente de la República, un congreso sobre buenas prácticas de las policías, y ahí va a venir esa policía. Excelente. Chile, Colombia, España, Canadá, y tú sabes quién es que está coordinando ese congreso internacional. Presidente de la República. El presidente de la República y la UNODOT, que es la agencia adscrita a Naciones Unidas. Es decir, este proceso, porque bueno que personas que inclusive estuvieron vinculadas a esa institución sepan que este proceso ya se inició, pero lo vamos a hacer con la presencia de policías de otros países que nos van a acompañar, sí, sí, y de organismos que han participado en la mayoría de los procesos de transformación de instituciones policiales. Doctor, mire, yo estoy convencido, doctor, que tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos, las inversiones que está haciendo la República Dominicana para todo este proceso de transformación van a beneficiar por mucho los gastos que estamos haciendo en esa policía que usted mismo ha descrito, que ahí no hay nada y que el diagnóstico que se hizo es para refundar eso. Yo estoy convencido de eso. Ahora, usted sabe que en la viña del Señor hay de todo. Entonces, me surge la pregunta, doctor, ¿usted tiene un aproximado más o menos de cuánto le estará costando a la República Dominicana en términos cuantitativos la inversión que se está haciendo en esta comisión y en este proceso de reforma para ver si al fin tenemos una policía que dignifique, ¿verdad?, ese servicio? Bueno, en cuanto a la comisión, nosotros estamos haciendo esto honoríficamente. ¿Todos? Todos. Y tampoco nos interesa que nos den un centavo. Ni viático, nada, doctor. No nos interesa ningún centavo. Eso es lo primero. Nosotros, esa fue la condición que unánimemente nosotros pusimos para aceptar ser miembro de un proceso complicado, como ustedes entenderán. Claro.
muy complicada. Pero nosotros estamos convencidos de que aquí no le va a pasar a nadie, eso lo tenemos seguro. Y que hay una voluntad, evidentemente, del presidente de la República, y solamente un proceso de transformación de esta naturaleza se da cuando existe la voluntad del presidente. Si el presidente no manifiesta su voluntad, olvidémonos de esto. Este es un proceso que no... El mismo director de la policía, por él, si él quisiera, él, por él, hacer un proceso de transformación, no podría. Él no hubiese podido, y mucho menos el ministro de Interior. Es el presidente, el único que puede hacer. Porque en los países en donde esto ha resultado ser exitoso, es los presidentes que se han involucrado en el proceso. En este caso, el presidente Abinader se involucró. Tú hablabas cuánto va a costar entonces ya todo lo que sería ese proceso de transformación. Más o menos aproximado, yo sé que eso todavía no... Mira, yo no sé, pero lo que eso tenga que costar, va a haber que buscar ese dinero. Va a haber que buscar ese dinero porque nosotros no podemos seguir con una policía que siga laborando en las condiciones que está elaborando la policía actual. Ayer precisamente nosotros publicamos un estudio conjuntamente con AN. Los empresarios, 75% de los empresarios no creen en la policía. Wow. Óyeme tú, yo te estoy hablando de la élite. Vámonos a olvidar de obviamente. Te lo estoy diciendo imaginariamente porque a fin de cuentas es el sector más importante. Se han hecho encuestas, nosotros hemos hecho encuestas, el Nuevo Diario ha hecho encuestas, de cuál es la percepción, el nivel de confianza que tiene la ciudadanía en la policía. Y casi el 90% dice que no creen en esta institución. Bueno, hasta ahí tú dirías, bueno, hay que entender eso, las clases menos favorecidas son las que más sufren. Tú puedes darle todas, hasta explicaciones antropológicas. Pero que el sector empresarial, el 75%, la élite de este país, el 75% no crea en esa institución, eso es grave. Muy grave. Entonces nosotros tenemos que pasar de esa realidad. O sea, ya hablar de un proceso de transformación de la policía, ya eso no es una ocurrencia ni una ficción, es una necesidad, es una obligación que tiene el Estado. Señores, de eso es de lo que estamos hablando. Ya no le demos más vuelta más a esto. Y el que no quiera que la institución se transforme, se va a quedar fuera de este proceso. Servio. Perfecto. Tan sencillo como eso. Doctor, mire, quisiera preguntarle finalmente, doctor, en mi parte. Usted menciona... Ahora, perdón. Uh-huh. Sí. Yo no había visto... A mí lo que me ha llamado la atención de todo esto... algunas críticas que a nosotros no han hecho personas que estuvieron vinculadas con la policía. Yo no entiendo eso. De verdad, yo no lo voy a entender nunca. Doctor. Sangrando por su herida, doctor. Usted sabe que estamos hablando de intereses. Doctor, por ahí viene mi pregunta, doctor. Por ahí viene mi pregunta, doctor. Por ahí viene mi pregunta, doctor. Mire, usted sabe... Porque ustedes saben muy bien que yo siempre estaba en la línea de frente. Claro. Doctor. Por la línea de frente, ¿eh? Por ahí viene mi pregunta, doctor. Mire, hay un elemento que es fundamental en todos los países del mundo, pero sobre todo los países latinoamericanos como el nuestro, y es que hay personas que, así como nosotros abogamos porque las cosas funcionen bien para el desarrollo de todos, hay personas que, y estructuras completas, que lo que le ha funcionado es la desgracia, y viven de eso y se sustentan de eso. Inclusive el deterioro de las cosas es lo que le da a ellos resultados. Claro, porque entonces en la policía, sobre todo, usted mismo mencionaba que hay inclusive una parte de la comisión que está trabajando con el tema de las estructuras internas. Esas estructuras internas, que yo pienso que son la parte más engorrosa que usted van a encontrar, es desmontar esas estructuras allí. Yo recuerdo que
le decía a un amigo muy cercano al director, le decía, mira, a usted le va a dar mucha dificultad de montar eso que sucede allí, aunque lleguen con buenas intenciones. Entonces, doctor, ustedes no han encontrado resistencia a esa gente, ¿cómo ustedes van a abordar eso? ¿Ustedes están conscientes de que esa gente puede jugar a entorpecer el trabajo que se está haciendo, independientemente de que se arriesguen a que el presidente lo cancele, lo que fuera? ¿Cómo ustedes están manejando esa parte, doctor? No, nosotros, honestamente hablando, nosotros no nos podemos dar por aludido con eso. No. Pues nosotros lo que estamos es haciendo recomendaciones y evaluando la institución. A fin de cuentas, quienes van a implementar todo esto, que me imagino que en tal caso cualquier presión sería a quienes vayan a implementar todas estas sugerencias. Pero en cuanto a nosotros honestamente hablando no hemos sentido absolutamente nada. Ni tampoco tenemos que estar pendiente a eso. Nosotros tenemos que saber bien y tener bien claro cuál es la misión de nosotros en él. Y en ese sentido no hemos venido manejando. Yo te decía que este fin de semana se va a celebrar ese congreso. Va a ser viernes, sábado y domingo cerrado, como es lógico. Y yo pienso que a partir de ahí ya vendrán otras recomendaciones. Obviamente, recomendaciones que serán, ¿verdad? Que tendrán un impacto, porque tendrán que tener un impacto. Pero son recomendaciones que, vuelvo y te digo, la implementarán no los miembros de la comisión, sino las instituciones. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Mándela de ayer. Lo que pasa es que uno no quiere estar en el medio, está utilizando esta oportunidad que te ha dado la vida. Claro. Es muy delicado esto. Y aparte de que los miembros del grupo de trabajo me nombraron a mí como vocero, y yo he querido manejar eso con mucho tacto y delicadeza. ¿Y usted ha participado en otra, doctor? Sé que se siente un poquito comprometido con que esta reforma tenga éxito, porque las anteriores probablemente no... No, es que ninguna se implementó. Ok. Ninguna se implementó. Lo que estamos tratando es que se implemente. Perfecto. Y que lo que no sirva de la ley, cámbialo. Y punto, se acabó. Las leyes son hipótesis de trabajo. El presidente Abinader... Porque también hay quienes dicen que esa ley no sirve para nada, pero doctor, tampoco sabemos si eso es así. Perfecto. Porque no se ha implementado. Doctor, si no sirve, bueno, nos vamos a dar cuenta ahora. Y se cambia. Doctor, el presidente en un momento habló de que pudiéramos ver resultados en el tema de cambios en el tema de la seguridad ciudadana. Hablando de 2 años, se refería más o menos a 2 años como un tiempo estimado. ¿Había cuánto? A 2 años. Él decía en unas declaraciones pasadas, en semanas pasadas, que es posible que tarde 2 años mejorar el tema de la seguridad ciudadana. A su consideración, ¿qué tiempo usted entiende que le va a tomar este país quizás recuperar un poco de la tranquilidad con referencia a ese tema de la seguridad ciudadana, esa reforma a la policía? Mira, una cosa es la seguridad ciudadana y otra cosa es la policía, porque muchas veces quieren mezclar, responsabilizar del tema en todo a la policía. La policía es una dimensión de la seguridad ciudadana. La policía no es la seguridad ciudadana. Claro. Perfecto. Ahora, para tú certificar una institución policial se coge de 5, 7, 8 años. O sea, los cambios importantes en la policía pudiéramos empezar a notarlos a partir de 5 años, si empezamos a trabajar desde ahora. No. Es un proceso. Tú vas a ver, bueno, no es que mañana vamos a tener una policía modelo. No, es como todo en la vida, son procesos. O sea, la institucionalidad se construye. La institucionalidad no se escribe ni se dice, se construye. Claro. Quedamos en eso entonces. Quedamos en eso, doctor. Correcto. Obviamente a eso hay que darle continuidad. Pero yo quería decir lo siguiente, porque esto es importante. Sí. Porque voy a hablar de esto en este programa y no vuelvo a hablar más. Ay. Atención, cachicha. Adelante. No. Miren, ya nosotros estamos esperando la auditoría que nosotros le solicitamos a la Cámara de Cuentas como grupo de trabajo. Nosotros hace unos meses hicimos esa solicitud a los fines de que nos evaluaran los procedimientos de los controles internos. Yo tuve una reunión con el presidente de la Cámara de Cuentas y me dice que en la próxima semana eso estará listo. Nosotros involucramos en este proceso al Ministerio de Administración Pública.
ustedes dirán, ¿y por qué ustedes hicieron eso? Ah, muy fácil. Ustedes saben que existen los especialismos. Sí. Y eso generalmente ha generado una distorsión. Sí. Que no es ilegal, ¿eh? Eso fue la ley que lo estableció. Pero eso ha distorsionado todo lo que debe de ser la naturaleza del salario. Nosotros quisimos vincular al Ministerio de Administración Pública porque el órgano rector de la Administración Pública en materia salarial, en materia de función pública, es el Ministerio de Administración Pública, ¿verdad? Así es. Sí. La policía no es un órgano suprapoder, ¿verdad que no? No. Ni es un ministerio. No. Es una dirección adscrita al Ministerio de Interior, ¿es así? Así es. Ok. Entonces nosotros le solicitamos, como grupo del trabajo, al Ministerio de Administración Pública que hiciera una evaluación de esa práctica, y el Ministerio de Administración Pública contrató unos expertos a los fines de que evaluara esa práctica. Sí. Bueno, precisamente en el lunes de esta semana el ministro de Interior y Policía nos remitió toda la documentación que le había solicitado el ministro de Administración Pública para hacer la evaluación, y en el día de ayer yo le remití al ministro de Administración Pública toda esa documentación. Perfecto. Miren por dónde que va esto, para que ustedes entiendan, sí, el trabajo que se ha hecho. Tú decías, ¿y cuántas veces ustedes se reúnen? Nosotros nos reunimos todas las semanas. Todas las semanas a trabajar. Y nos hemos propuesto a que a más tardar la última semana de noviembre, nosotros entonces, por el momento, nosotros entregar el informe final. Ya a partir de ahí, ya las autoridades evaluarán el trabajo del grupo de trabajo, que dicho sea de paso, ha contado con el visto bueno de la UNODC, esa agencia adscrita a las Naciones Unidas. Es decir, el informe que nosotros remitimos cuando cumplimos 100 días, que está en la página web de la Fundación, ustedes se van a encontrar el informe, fue certificado por esa agencia internacional de que las propuestas que el grupo de trabajo estaba haciendo se correspondían a las buenas prácticas y que las mismas pudiesen contribuir a ese proceso de transformación. Señores, de eso es de lo que estamos hablando. Y por eso es que a mí me llama la atención cuando... No, que esa gente no sabe de eso. Que ¿cómo es posible que sabemos quién saben de doctrina policial? Ay, madre mía. De todo sabemos. ¿Está bien, entonces? Así sabe. Doctor, mejor un placer. La mejor profesora de sociología que tiene América Latina. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un placer conversar con usted. Gracias por la deferencia. Un momento. ¿Sí? ¿Qué le ha parecido todo lo que yo a ustedes les he dicho? Y solamente le he dicho la mitad. Una caja de Pandora, doctor. Doctor, quisiéramos... Y solamente le he dicho la mitad. Quisiéramos, doctor... Sí. Si es posible, si usted lo cree pertinente, un día tener la oportunidad de tenerla a usted aquí de con nosotros, ver si puede invitar a la doctora Mukien, claro, y pueden venir por lo menos tres de la comisión a hacer un gran panel aquí. Sí. Claro, dame 30 segundos. Miren, yo quiero decirle que los policías están totalmente de acuerdo con este proceso de transformación. O sea, esa cúpula, totalmente de acuerdo con él. Es más, nosotros cuando los policías y los policías de la calle, cuando los policías de la calle nosotros nos ven a mí en lo personal, me abrazan y gracias, doctor, nosotros tenemos conocimiento del trabajo que se está haciendo desde el grupo de trabajo.
Es decir, hay un deseo de mucha gente que hay ahí de que esa institución se transforme. Gracias, doctor. Doctor, muchísimas gracias, doctores. Doctores, por favor, tomen en cuenta lo que le dije, a ver si traemos aquí a dos o tres de la comisión. A la doctora Muguay, vienen dos o tres de la comisión a hacer un gran panel aquí para edificar en todo lo que se haya quedado a la población de todos los trabajos que ustedes están desarrollando, doctor. Así que un gran abrazo. Bendiciones. Y un abrazo fuerte. Bendiciones, doctor. Bueno, ahí conversábamos con el doctor Sergio Tulio Castaño, quien es presidente de la comisión que está trabajando. Doctora Muquien, ¿dónde está la doctora Muquien, señora? Tu mañana. Baica Chicha.